Bueno, continuando con la estrategia de aprendizaje número 2, en la que vamos a trabajar texturas y el pouring o la pintura fluida. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, recuerden que les había dicho que habíamos trabajado con un pedazo de cartón, o sea, digamos, la idea es trabajar con lo que tengan en casa. Entonces pueden trabajar con un pedacito de cartón que tengan en casa o un pedacito de madera, de MDF, cualquier madera vieja que tengan por ahí. La pueden utilizar para realizar su ejercicio. Lo importante, como siempre les dije en el ejercicio pasado, es que ese pedazo de papel o ese pedazo de madera o de cartón esté imprimado. Es decir, que le hayan dado unas dos o tres capitas de pintura blanca antes de eso. Yo tenía este lienzo viejo por acá en casa, entonces tenía este liencito que ya lo había usado antes y lo había dejado por ahí botado. Lo tenía pues sin uso, lo iba a desechar. Entonces, cuando lo pinté de blanco, como ven ahí, le hice una capita de color blanco al lienzo. Ahí está molestando la luz ya. Y lo que voy a hacer, pues, es secarlo un poquito. Yo utilizo una pistola de calor. Pues en casa de ustedes, para acelerar un poco el trabajo, pueden utilizar el secador de pelo. Entonces, noten que ya, pues, este como ya estaba trabajado antes, este lienzo, entonces tiene ya bastante textura. Esa es la idea de este ejercicio, generar textura. Entonces, la idea es ponerle textura. Les había dicho que íbamos a trabajar con estuco plástico. Entonces, ese estuco, pues lógicamente también entiendo que en estos momentos específicos de la historia de nuestras vidas está cerrado todos los almacenes y las ferreterías y todo. Únicamente que tenga posibilidad de una ferretería cerca a la casa, en una ferretería fijo, 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 van a conseguir el estuco. Ahí les venden el estuco plástico. El estuco es como este, lógicamente, pues este es un marca Corona, y otros que son marca Sika, y otros muchísimo más baratos que son, pues, de otras marcas que, pues, no sé los nombres, pero existen. Entonces, la idea es generarle textura a este cuadro. Lógicamente, bueno, si no consiguen, vamos a ponerle el estuco directamente puesto acá encima. Si no consiguen ese estuco, noten cómo lo pongo, que lo pongo como lo aplano primero. ¿Sí? Lo aplano y luego le genero textura con la ayuda de una espátula. Pueden trabajar también con un cuchillito, un cuchillo de poner mantequilla, una espatulita, un palito de paleta o un bajalenguas convencional. Entonces, la idea es generar esa textura. Vamos a generarle mucha textura al cuadro. ¿Sí? Vamos poniendo el estuco y vamos generándole mucha textura a este bastidor. Vamos a generarle mucha textura. Ya tenía un poco de textura. Que vamos a sacar es un poco más. Vamos a verla, ponerla un poquito más agresiva, más notoria. La otra estaba muy sutil de pronto. Entonces vamos a sacarle más cantidad de textura. Esta es la forma de sacarla. También podemos utilizar una bolsa de papel, una bolsa plástica. Se la ponemos encima y una vez le pongamos la textura, le ponemos encima la bolsa y podemos generar mucha más textura. Ahí está, más o menos. Es como vamos generando la textura. Primero lo paso por encima y luego los paso muy suavecito para que quede la textura generada, ¿no? Ven ahí cómo es la técnica, más o menos. Entonces lo pongo plano, la pongo plana, luego le genero textura golpeándolo, tocándolo arriba, y luego le paso la espátula o la paleta muy suavecito por encima para generar la textura. Si se me aplana mucho, otra vez regreso y le pongo más texturita. ¿Sí? Bueno, si no consiguen el estuco, digamos, bueno, cosa que no lo lograron conseguir. El estuco que no pudieron conseguir en la ferretería de la esquina, nada. Entonces, vamos a utilizar papel higiénico. Entonces van a tomar trocitos de papel higiénico, y con ese papel higiénico, entonces lo que vamos a hacer es que también, con la ayuda de colbón, agua y colbón, entonces cogen colbón también. Ese colbón, pues sí, me imagino que en cada casa hay colbón. Si no consigue colbón, pues ahí sí complicado, porque sí es bien bien necesario. Eso quería hacer una suerte de engrudo, no sé, con harinas o algo. Pero pues entonces sí, el papel
el papel de higiénico pues es bien bien útil. Entonces, ¿cómo lo usamos? Entonces lo mismo, vamos poniéndolo y le vamos generando textura también. Entonces lo vamos a organizar. También lo podemos hacer de dos formas. Este papel lo podemos usar directamente puesto acá. Digamos que yo lo pongo directamente y lo voy arrugando para que me genere textura. O lo que puedo hacer también es en la noche anterior, digamos, la noche anterior cuando vayan a trabajar, entonces lo dejan el papel higiénico dentro de una vasijita con agua, lo ponen con agua que lo tape, lo dejan ahí con agua. Al día siguiente sacan el papel higiénico del agua, lo escurren muy bien y lo revuelven con colbón y hacen como una pastica. Ahí sí queda una pasta parecida al estuco, hecha con con el papel higiénico, ¿no? Entonces, pues mientras más, ahí le pueden poner toda la textura que quieran. Entonces, mientras la capita sea más ancha de papel higiénico, lo que hago primero entonces es poner un poco de colbón y luego sí pongo encima el papel higiénico, ¿no? Entonces ahí genero la textura con el papel higiénico. Ahí está, más o menos, esta es la idea. Que vamos generando pues la textura completica en el cuadro. Y allá también queda una textura bastante linda, bastante interesante. Entonces no solo pues como para no vararnos con la... Ay, aquí le faltó ponerle abajo, pero bueno, si lo empapo bien, se queda bien pegado. Es bueno ponerle primero debajo un poquito de pegante para que quede bien agarrado y no queden burbujas debajo del papel. Pero con un pincelito podemos lograr lo que queremos. Entonces acá pongo más papel, no, todas las capas que quieran de papel y generar la textura que quieran. Mientras más textura tengan, al final el cuadro va a quedar mucho más bonito. Y al final vamos a ver cómo nos resulta la pintura. No pueden quedar burbujas, no puede quedar como el papel con burbujas por debajo, porque esas burbujas después se van a romper. Entonces toca es generarle buena textura. Echamos colboncito puro. Y pues eso nos va generando una textura bien, bien interesante. Eso es más o menos entonces lo que tenemos que hacer con el papel higiénico y el colbón. Y si consiguen el estuco, pues muchísimo mejor, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí pueden seguir, pues entonces yo como tengo mi estuco, pues entonces puedo de pronto así trabajar un poco más con el estuco. Voy a generar un poco más de textura. Con el estuco. Puedo hacer también, puedo también generar, digamos, como en el video que tienen en el aula. Entonces también podemos, perdón, en el video puedo también, digamos, en el otro video digamos, aquí como con una ayuda de un pedazo de cinta o también una bolsa plástica pueden también generar la textura. Y luego le pasan entonces la espatulita por encima o el pincel, muy suavecito. Eso genera también una textura interesante. Sí, entonces ahí está. La idea es como, mientras más textura tenga, mucho mejor el trabajo. Va a quedar mucho más interesante. Bueno, listo, eso es más o menos. También, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer también para trabajar? Podemos también entonces hacer improntas. Digamos, una vez tenemos puesto la textura, entonces lo que podemos también es generar improntas. Entonces generamos improntas, digamos, con algún tipo de cosita que tengamos, no sé, digamos, por ejemplo, acá, digamos, ese círculo puede también generar unas texturas interesantes. Un poquito de agua para que me genere la textura ahí interesante. Puedo también crear varias formas, ¿no? Eso aparece en el otro video tutorial que les había dejado en el aula. Ahí también hay como ponen bastantes texturas con diferentes cuadros y cosas. Y bueno, eso es, también puede dar unas formas interesantes. Eso es más o menos entonces lo que haríamos pues para trabajar en esta siguiente actividad. Ya lo otro entonces déjalo secar, lo dejan secar de un día para otro. Creo que se tarda un par de días secando esto, perdón, del trabajo completo.
Entonces se va a demorar más o menos, lo dejan toda una noche, al otro día ya está listo el trabajo para pintar, para terminarlo bien como debe ser, ¿listo? Entonces ya digamos por ahí, cuando ya tengan la textura como la quieren, paramos ahí y dejamos secar. Cuando ya esté seco, entonces retomamos el trabajo.